Muy bien, nos encontramos comenzando el bracket de top 24 de singles, donde encontramos a LFT Moon, esta recién comunidad formada de esta crew de Querétaro de LFT, contra este bandido. Sí, literalmente, este bandido. Estamos aquí viendo que hay un límite de tags, a ver si ya configuraron. Y bueno, vamos a la acción. A Mewtwo, Moon elige a Mewtwo y Olimar. Baneo de escenarios y estamos casi listos para comenzar con el primer encuentro de Top 24 de este cierre de temporada de LCA Querétaro, el Weekly 90. Sí. Estamos listos y comenzamos en Final Destination. Bueno, comenzamos. Comienzan las hostilidades. Mewtwo entrando con este dash attack, tratando de romper esta defensa de los Pikmins de Olimar. Un macho bastante extraño, al menos aquí en Querétaro. Vimos algunas sorpresas también enfrentando a Frijolito, que también es un oponente digno usando a Olimar. Bastante sorpresas, golpes que pegan con tubo, como los golpes de Ganon, por ejemplo. Vemos aquí muy parejos de porcentajes. Sí, Olimar usando el factor infección con los Pikmins, haciendo daño hormiga poco a poco. Sin embargo, Moon no se deja de ese dash attack a forward air. Esta garra al tridero de Mewtwo, haciendo la pizza con este open smash. Y Olimar todavía no estaba listo para irse al espacio, para irse en órbita en este Final Destination. Y lo demuestra con estos golpes tan fuertes a Moon. Mewtwo tratando de regresar, haciendo el rip, sin embargo, lo falla y Olimar aprovecha esto para tomar el primer stock. Este bandido, vaya, resiste este Shadow Ball, sacrificando uno de sus Pikmin. Sacrificaré los necesarios. Uy, sin embargo, esto no le importa. Mewtwo lo destruye esta defensa de Pikmin, tomando el stock y emparejando este juego. Doble forward air. Olimar en la guardia, tratando de romper estos ataques impecables de Mewtwo con forward air. Ahí venía el spike, falta de respeto, pero no es acertado. Neutro leer de Olimar, tratando de concretar algo más. Mewtwo alcanza a escapar. Igual intenta pegar con neutro leer para atrapar a Olimar y después castigar con algo más. Down tilt, upper. Vemos a Moon otra vez tratando de entrar con este Neutral Air, regresando a los Pikmin, sin embargo son demasiados. Tratando otra vez con el Open Smash, leyendo el landing de Olimar, no es suficiente. Haciendo la pizza. Uy, ese DI de dioses permite que Olimar regrese al escenario. Eso parecía un off throw. Ya con forward air. Excelente. Concretando aquí este primer juego. Muy bien, regresamos con el segundo juego de este primer set de Top 24 de singles. Otra vez tenemos a Mewtwo enfrentándose a Olimar. Tenemos a Moon contra este bandido. Mewtwo tratando de buscar tal vez el game con este Neutral Air. Olimar con este follow-up muy seguro a Upper. Ataque infección con estos Pikmin.
buscando acumular la mayor cantidad de daño y esperando el momento apropiado para darle uno de esos golpes muy fuertes de Olimar y tomar el top. Quería aplicar la dormilona, sin embargo, Olimar no cae. Uy, este follow-up termina con el primer stock de Mewtwo. Y tenemos esta ventaja para Olimar, resistiendo los Shadow Balls. Sin embargo, no puede confiarse. 74% en la orilla, podría ser el fin de Olimar. Vemos aquí con este follow-up record, bastante knockback. Acumulando Shadow Ball, sin embargo, Olimar tiene este escudo de Pikmin. Siempre tratando de quedarse rodeado. Oh, sin embargo, lo agarra por la espalda y permite hacerle más daño. A dormilona una vez más, pero no concreta. Olimar con este ataque a distancia, tratando de sacarle la mayor cantidad de provecho. Más daño. En este momento, Olimar trata de centrarse en causar la mayor cantidad de daño posible antes de despedir este toque. Uy, ahí falla el castigo. Otro, se va. Se va con esto. Mewtwo otra vez busca emparejar el juego. Mewtwo arriba del escenario. Sin embargo, Olimar lo captura. Tenemos una gran ventaja del 62%. Parece que Mewtwo me escucha. Ya está decreciendo esta ventaja. Excelente down tilt. Sin embargo, no pega el neutral air. Exterminando todos los Pikmin sobre la tierra. Todos los neutral airs necesarios para acabar con la plaga. Cuidado con esos grabs peligrosísimos. Excelente, rompiendo la defensa. Volteate porque quiero quitarte la defensa y darte con Shadow Ball. Donde no haya Pikmin. Genial Spike. Buen intento de parte de Moon. Sin embargo, Olimar lo anticipa y alcanza a rodar en el escenario. Cuidado ahí. Los dos están en un porcentaje bastante peligroso. Cuidado con esos grabs. La dormilona. Y bueno, aquí estamos esperando el momento en que alguno de los oponentes cause una reacción equivocada y tomar esto, como lo vemos aquí. Tenemos que Olimar empareja este set. Vamos 1-1. Y bueno, este bandido acompañándose de la porra detrás. La porra de Moon no se queda atrás. Tal vez no se ve en la cámara, pero están por aquí. Dicen, venga Moon, vamos con todo. Ahora vamos a Battlefield. Vamos, esto muy parejo, 10%, una ligera diferencia de porcentaje. Mewtwo una vez más tratando de entrar con este neutral air. Algo más, a follow air. Cómo se antoja esa garra después de este neutral. Tratando de buscar otro neutral, a neutral. Excelente ese follow up de Mewtwo. Buscando el edge grab, sin embargo está incluso en el aire. Olimar está bien defendido de sus Pikmin. Tiene que aprovechar cuando está en la tierra para poder sacarlos. En este momento solo tiene morado, este que pega con todo el knockback del mundo. Lanzando el rojo, grab, follow up. Excelente de parte de Olimar. Muy seguros, respetándose. Y regresando el Pikmin, sacando a Olimar del escenario. Está en una condición de Edgar. Cuidado aquí. ¡Uy! Mewtwo agarra, se inspira, saca el Chidori, la técnica secreta de Sasuke, y destruye a Olimar en el Edge. Pero veamos cómo Olimar puede responder a este brutal ataque. Ya vimos que tiene muy buenas armas para acabar con nosotros rápidamente. Incluso el personaje es muy pesado. ¿Cuántos, Peña? ¿Cuántos más Pikmin tienen que morir para que acabe este set? Olimar tratando de ser un juego muy seguro. Sin embargo, Moon leyendo los landings. Excelente recovery de Olimar. Estaba a punto de ser spikeado fuera del stage. Pero se defiende lanzando unos cuantos pings para poder distanciar a Mewtwo. Uy, este fue un peligrosísimo. Sale endiabladamente rápido. Cuidado con Shadow Ball. Oh, este Pikmin amarillo recibió todo el daño. Cuidado una vez más. Quería repetir la dosis. Este back throw. Veamos cómo lo vamos a concretar. Tal vez con Spike. Buscaba el Gimp en el escenario. Sin embargo, Olimar regresa rápidamente al escenario.
cargando Shadow Ball. ¡Cuidado ahí! A pesar de todos los Pikmin, desgraciadamente Shadow Ball atraviesa toda la defensa. Y con esto Moon concreta su victoria en este primer set de Tom 24 de 5.